Bueno, ayer estalló la bomba, hoy saltaron las esquirlas y pegaron en los nombres de algunos de los denominados vacunados VIP del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Entre ellos está el intendente actual de Granadero Baigorria, y además está el vicepresidente de la Empresa Provincial de la Energía. Rodrigo Miró, amigo querido de la 98.9, redactor de Rosario Plus, conductor de Vale Doble en la 103.3 de la UNR, está en línea. Rodrigo, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Coño? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo te escucha? Estoy manejando el móvil de radio en este momento, bien. No estoy con manos libres. Bien, bien, se te escucha perfectamente, así que en principio 5/5. Rodrigo, bien. Escucha, ¿qué pasó de ayer a hoy, digamos? Si hay alguna novedad respecto al Eva Perón y a la vacunación, porque estoy viendo una manifestación de trabajadores, no sé, defendiendo al director, ¿cómo es? Estoy volviendo de ahí. Acabo de hacer una nota, una salida en vivo para la radio acá en Rosario desde la puerta del Hospital Eva Perón. Personal del hospital, había mucho, una buena cantidad de personal del hospital, salió a bancar, a ver, vamos a explicarlo, a bancar a la dirección del hospital. Uh-huh. En las notas, en la salida al aire me decían a que se defiende y se respete y se banque el trabajo del personal sanitario. Así como te lo digo a vos y a la audiencia, se lo dije recién a la gente en la puerta del hospital, a los trabajadores. Soy movilero de la radio, he ido muchas veces a ese hospital a hacer notas, banco, defiendo, el laburo enorme, el esfuerzo enorme que están haciendo día a día contra el COVID hace más de un año. No obstante, una cosa no quita la otra. Entre fines de enero y principios de primeros días de febrero, en ese lugar se recibieron vacunas para personal médico y hubo gente vinculada a la política y empresarios de la región, no personal médico, que se vacunaron antes de tiempo. Entre ellos, el intendente de Granadero Baigorria y él, lo dijiste recién, vicedirector de la EPE, Alberto Joaquín. Digamos, se supone que lo que están haciendo los trabajadores es defender, en todo caso, a lo mejor al director o a los directores del hospital, para evitar que haya cambios o porque de verdad los consideran los idóneos. Pero claro, una cosa no quita la otra, ¿no? Digamos, de verdad hubo vacunación VIP, hubo un desvío de vacunas. ¿Sabes qué joder, Rodrigo? Que acá se habla de un adelantamiento. Ayer el funcionario de salud hizo como una especie de subestimación de la acción, pero no es una cuestión menor que hayan utilizado vacunas que administraba el Estado de manera exclusiva para vacunar a personas a las que no les correspondía. Es una malversación, ¿viste? Y digo, de verdad no es un asunto menor. Mira, Connie, recién hace minutos salió publicada una carta. Se envió a los medios, a los colegas. Yo justo estaba por salir al aire, me llegó la carta del intendente Granadero Baigorria, que lleva como título Nada que ocultar. Yo considero que si no había nada que ocultar, en su momento, el 27 de enero y el 24 de febrero, que son las dos fechas en las que se aplicó la vacuna Sputnik como personal de salud, no como intendente Granadero Baigorria, debería haber subido a las redes, convocado a los medios, a decir, en uno de los párrafos de la carta dice: para bancar en un contexto complicado que estaba puesta en duda la efectividad de la vacuna rusa, bueno, hubieras convocado a los medios, te hubieras sacado la foto, hubieras difundido que bancando la vacuna rusa, como hizo por ejemplo Axel Kicillof, como hizo el propio presidente, te vacunabas y no era antes de tiempo, explicabas el porqué. Así como se hizo, fue por izquierda, sí había cosas que ocultar y no nos hubiéramos enterado si no aparecía esta denuncia. Lo último que me dicen fuentes del gobierno provincial a esta hora es que la investigación va a avanzar. Veremos qué sucede. Lo que me dicen a esta hora es que la investigación va a avanzar contra la dirección del hospital por lo sucedido. La pregunta es qué es avanzar, ¿no? Porque uno tiene los antecedentes de todas las investigaciones que prometieron avanzar: Ministerio de Cultura, IPEC, Hospital de Reconquista, lo que denunciamos aquí en Rafaela, y la verdad que nada avanza. Lo único que avanzó fue la autodenuncia del gobernador ante una fiscalía que terminó preguntándole a dos amigos de él si se había vacunado y pidiéndole un examen de sangre a una institución que depende de él. Digamos, es también ahí hay un gran agujero negro, Rodrigo, en el sentido de, che, ¿de verdad van a investigar? ¿De verdad terminan investigando? ¿O en realidad lo que hacen es tranquilizarnos a todos para después dejarlos a todos en un cajón y que la cosa pase como pasa siempre, que se termine tapando con otros temas? Mira, yo no soy
conoces hace tiempo. Sí. No soy alguien que se va a quedar con una palabra y una promesa. Al tema lo voy a seguir. Al tema, yo anoche recibí la documentación, lo publiqué en mi cuenta de Twitter. Sí, señor. Tengo el carnet de vacunación del intendente Granero Baigorria, tengo otro carnet de vacunación y es prueba suficiente de que antes del tiempo y sin ser personal de salud hubo gente que se vacunó. Y me interesa saber cómo, quién, por qué, porque hubo mucha gente. En la carta que publica recién el intendente de Baigorria dice, porque tengo alguna dolencia, creo que dice coronaria, no recuerdo si era coronaria o alguna otra. ¿Sabes cuánta gente la tiene también en esta provincia? ¿Cuánta gente es hipertensa, problemas coronarios, diabéticos, sobrepeso y no se pudo vacunar y murió en este tiempo? ¿Qué edad tiene el intendente de Granadero? 69 años. Claro. En este momento, la vacunación, si no recuerdo mal, son tantas fechas que uno por ahí se mezcla, pero yo vengo siguiendo muy de cerquita, fui muchas veces a hacer notas en los centros de vacunación. Creo que para esa fecha estaban vacunando gente de más de 90. No, para esa fecha estaban vacunando solo y exclusivamente al personal de salud. Solo y exclusivamente al personal de salud. Fue la fecha en la que Marcelo Saín dijo que el gobernador se había vacunado, hacía una semana, y que lo había hecho porque habían terminado de vacunar al personal de salud en febrero, el 20 de febrero. Así que 27 de enero la primera dosis, 24 de febrero la segunda. Bueno, no, mucho antes de que se hubiera terminado de vacunar al personal de salud, que se terminó de vacunar a finales de febrero. O sea, digamos, de verdad, se vacunaron antes que mucho personal de salud de toda la provincia. Ni hablar de personal del Centro Norte y del Norte, que se terminaron vacunando entre marzo y abril muchos. Así que digo, de verdad es un privilegio. Es un privilegio que no tiene ninguna explicación. No tiene explicación, es inaceptable, Connie. Yo lo contaba recién al aire. Yo cursé COVID hace 2 semanas, no estuve internado, no tuve dolencias graves, pero soy tan esencial como, por ejemplo, puede decir que es el intendente de Baigorria. Sí, también, estoy en la calle todos los días, me conecto con mucha gente, y a los periodistas no nos vacunaron, no hubo un listado de periodistas, no entramos por izquierda en nada. Entonces te indigna, la verdad que te indigna. Rodri, te mando un abrazo grande, gracias por el contacto, por la información, y de verdad, yo ayer lo decía, si hay periodistas que lo siguen al tema, si esto no termina siendo tapa de un día, nota menor al segundo día y al tercer día desaparece, vamos a conseguir saberlo. El problema es cuando nos olvidamos los periodistas de seguir preguntando y aparecen otros temas que nos terminan desviando la atención. Ojalá de verdad, y confío ciegamente porque te conozco, que podamos saber efectivamente quién, cómo lo autorizaron, por qué lo hicieron, y me parece que es una manera de por lo menos cumplir con aquellos y con la memoria de aquellos que murieron además sin poder vacunarse, ¿no? Que no es un tema menor. Y que se hubiesen podido salvar si estaban vacunados. Vamos a seguirlo al tema. Dale, Rodri, un abrazo grande.